Ellos están pegados, pero están escrachados. Ellos son los escrachados. Se creen que saben, pero están equivocados. Ellos son los escrachados. Búscalos por las redes, que ellos están rankeados. Ellos son los escrachados. Análisis y noticias de deportes en todos lados. Ellos son los escrachados. Ellos son los escrachados. Pues mira, vamos a analizar esa misma división. La división central de la Americana. Aviso está leído. ¿Tú sabes quién va a ganar ya? Ok, ganan los White Sox, cómodo, pero qué cómodo, pero qué cómodo, loco. Como por 5 a 10 juegos. Bueno, el año pasado ellos lucieron bastante bien. Lucieron bastante bien y este año hicieron una buena, pero qué buena adquisición cuando firman a su nuevo dirigente. Y ahí es donde vamos, que puede hacer una diferencia en obviamente llevar a estos jóvenes prospectos a otro nivel con esta experiencia de haber tenido en el 2020 un gran, pero que gran, una gran temporada. Así que la rusa puede llevar a esta gente obviamente a hacer mejoras. Tú dices, Mr. Chupete. El que pararon y dijo, ¿tú sabes quién yo soy? ¿Tú sabes quién yo soy? Mira, ¿ah? mira este anillo y reconozco. Yo creo que la rusa esa ya está pasado. En verdad, yo creo que él se tuvo que haber quedado ya en retiro. Sí, que la linda, vamos a dirigir el mejor equipo. Esa, así es, caballete cualquiera, mi hermano. Ahora mismo yo pongo a Juan Guido González o a Lino Rivera a dirigir los White Sox y ganen. No es que van a la rusa y no. Si tú eres un dirigente que tú ganas porque tus equipos siempre están montados, tú eres un buen dirigente, mi hermano. Y eso lo digo yo sin miedo. Un dirigente de verdad es un tipo como Billy Martin. Billy Martin cogió una mierda del equipo de los Yankees que estaba en sotanero, los metió a la Serie Mundial. Después lo botaron como bolsa, se fue para Oakland, cogió una porquería de equipo, lo metió a la Serie Mundial. Eso sí que es caballete. Como Lupi Vela, que meten equipos del montón allá hasta la máxima cima. De hecho, Tony La Russa. De hecho, Carlos. Ese es como el de Jordan, el coach de Jordan. ¿Cómo se llama el coach de Jordan en baloncesto? Jackson. Phil Jackson. Todo el mundo dice que es el mejor. Pues claro, si tenías a Jordan y a Pippen y después tenías a Jacob y a Gariachat, ¡no me jodas! Oye, pero dirigió en Puerto Rico y lo votaron. No era tan bueno o nada, muchacho. Oye, pero está hablando, viendo la división central, Carlos, tú me vas a corregir aquí, pero yo la veo media flojita y además yo creo que ninguno va a cualificar. Pero fíjate, yo creo que la pelea en esa división central es del equipo de Minnesota y el equipo de Chicago. Pues sabemos que Cleveland está en reconstrucción. Uh-huh. Y fíjate, las dos rotaciones, yo creo que ahí le lleva un poquito más de ventaja el equipo de Minnesota, el equipo de Chicago en cuestión del picheo, cuestión de la rotación, pero en cuestión de la alineación, yo creo que ambas alineaciones están bastante balanceadas. Yo creo que eso va a ser una pelea entre los dos equipos. No creo que vaya a ser el que gane la división la gane por más de 3 juegos. Yo creo que eso se va a decidir en los últimos días de la temporada, porque ambas alineaciones son demasiado de buenas. Yo creo que una buena adquisición que hizo el equipo de Minnesota fue al señor Andrelton Simón, el campo corto que dije ahorita. Tipo es cuatro veces guante de oro. El tipo tiene todo para mejorar la defensa en el campo corto, que yo creo que era lo que le hacía falta al equipo de Minnesota, un campo corto que tuviera buenas manos, y en Andrelton Simón lo consiguieron. Mira, lo que tú me estás diciendo de que Minnesota tiene mejor picheo, pues sí, pues claro, porque se preparan a saber pelear en contra de tu rival. Si Chicago viene y firma
9 bateadores que son los mejores, ¿qué va a hacer Minnesota? Minnesota no va a firmar 8 o 9 bateadores también. Van a firmar los mejores lanzadores. Está bien, pero lo que pasa es que a esos bateadores. Minnesota no tiene que firmar 9 bateadores que sean caballos, porque ellos tienen 9 bateadores que se van al tú a tú con los de Chicago. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, yo te entiendo lo que tú me quieres decir. Así es, eso era el punto. Oye, pero yo creo que la división la va a ganar Minnesota. O sea, a mi entender, Minnesota la va a ganar como por 2 o 3 juegos. ¡Tú eres loco, Irlandín! No, no, yo lo que quiero mencionar es quienes pertenecen a esa división central, porque yo como que la veo media, no sé, flojita. Están los Twins, están los White Sox, los Detroit Tigers, los Indians de Cleveland y los Kansas City Royals. Mira, yo creo que, como ya te dije, floja. La pelea de esa división es 2 equipos. Chicago y Minnesota son los 2 equipos que van a estar peleando el puntero de la división central. ¿Es la división más porquería en Grandes Ligas ahora mismo, sí o no? Para mí en la americana. En la americana, sí. En Grandes Ligas, pero ¿cuál es peor? No, la central de la Nacional es peor. Sí, es una mierda también. Sí, ¿qué rayos estará pasando con las divisiones centrales? Lo que pasa es que en la parte centro de Estados Unidos no se juega pelota. Es en las costas, póngase a chequear la geografía de la pendeja. Sí, en la costa. Bueno, pues entonces yo me voy a ir con los White Sox y los Twins y los otros 3 que se repartan la posición que quieran. Total, no van a cualificar mucho. La división, mira, Kuman Cruz se fue contigo. Kuman Cruz dice que ganan los White Sox por 20 juegos. Difícil por eso, pero. Kuman Cruz se abre de pelota. Sí. Este es. Twins, de los Twins es Berrío, Maeda, Pineda y Jay Ha. Cacho, tremenda porquería de rotación, menos Berrío. Comparándola con la de Chicago tampoco es que sea muy buena, ¿viste? La de Chicago yo creo que es peor que esa. Pero lo que pasa es que tú estás haciendo el análisis ahora, pre-training, pero tú tienes que entender que ellos se van a reforzar de 2 buenos lanzadores en el deadline. Para terminar la temporada con los lanzadores, el mejor lanzador e iniciador en el mercado lo van a coger y el mejor relevista disponible también lo van a coger. Si pueden coger hasta 2 iniciadores y poner a 1 en el bullpen de largo. Está bien, pero tú estás asociando de que eso va a pasar y tú no puedes decir que eso va a pasar. Pero si yo estoy conectado. Tú puedes estar conectado lo que tú quieras, pero ahora falta que los equipos se lo quieran cambiar. Y que bueno, ellos quieran dar lo que le van a pedir. Uno cambia por chavo a veces y por draft pick. No necesariamente tiene que ser por pelotero, señor. Está bien, pero ahí. No, yo sé que es verdad. Pero Chicago tampoco es que tenga mucho en la finca para ofrecer, así que. Pero si tiene chavo, puede ofrecer. Oye. Eso sí. ¿Y qué tiene Cleveland a partir de luego que se fue obviamente pues Lindor? Pues la firma de Cleveland pues, tiene un muchacho que hay que seguir de cerca, a Andrés Giménez, campo corto, que cambiaron los Mets por, ¿cómo se llama? Por Francisco Lindor, muchacho joven, buenas manos. Bateo oportuno, hay que seguir de cerca a Andrés Giménez. Aparte de eso, tienen a Amet Rosario, que también lo recibieron en el cambio por Lindor, que tuvo muy buenas temporadas con los Mets. Tienen a José Ramírez, que ya es un bateador probado en la Liga Americana, tercera base. Tienen a Eddie Rosario. Y fuera de eso, yo creo que el picheo, Shane Bieber, pero fuera de eso no veo. Ah, mira, por ahí está Cheve Guzmán, saludo con mucho cariño, que Chicago tiene mejor cerrador. ¿Quién ha cerrado esa gente? Que me digan, porque no tengo aquí a la mano, pues estoy bregando con los números de... Pero acalao que no sabe. No, porque estoy bregando con los números de... Estoy buscándote los números de Giménez para darte los números. No sabe, Giménez. Porque si no lo puedes decir y tienes que buscarlo, es que no sabe. Claro que porque yo no sigo al equipo de Chicago. ¿Será porque yo no sigo al equipo de Chicago? Ah, espérate, y entonces tú sigues el de Minnesota. ¿Quién es el cerrador de Minnesota? Tampoco lo sigo. Pregúntame quién es el cerrador de los Yankees. ¿Quién es el cerrador de Boston? La linda. ¿Quién es el cerrador de los Mets?
¿Quién es el cejador de qué otro equipo? Mira, se llama Alex Colomé. No, Alex Colomé está ahora mismo con el equipo de Minnesota. Aquí está el nombre. Liam Hendricks. Ah, caballo. Este era el cejador del equipo de Oakland el año pasado. Antes de salir de este tema, ¿cuántos juegos para ti gana Chicago? ¡Chacho! De hecho, tú lo sabes, papi. Tú lo sabes. Papi, esa gente gana el 93 juegos cómodos. Entonces, yo pienso que gana el 93 también Chicago. Tú, Oye, pero esto es lo mismo. Espérate, porque te voy a decir ya mismo. Estate quieto ahí, que ya mismo te voy a contestar por qué. Dale, Carlito. Bueno, van a ganar así más o menos en eso, porque según entiendo yo, que ellos van a jugar más juegos, ellos juegan más juegos con la central. Y entonces con los demás equipos juegan menos, según entiendo. Y la central está como que media flojita, así que pues están en los 90 y pico. Chicago va a ganar 93 juegos porque Minnesota va a ganar 97. The music just turns me on. Chochito.